¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su canal de Estilocracia, donde aprenderemos que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. ¿De qué vamos a hablar en una primera cita con una chica? De eso vamos a tratar este video, a ver qué les parece. Es sabido que la primera impresión que tenemos de una persona es de suma importancia, pues desde ese momento la imagen que se crea es casi irremovible, definiendo el futuro de las interacciones con las personas que recién se conocen. Debido a esto, muchas personas cuidan su imagen para ofrecer una primera impresión confiable, amable, amigable y cálida y que proyecte la mejor seguridad. Esta situación es similar en el ámbito de las relaciones amorosas e íntimas. Las impresiones primeras son fundamentales. Si ya conseguiste invitar a salir a una persona que te interesa, seguramente estás buscando que tu primera cita con ella sea de la mejor manera posible. Y eso tiene que ver mucho con tu conversación y tu lenguaje corporal. Prepárate para tener una conversación atractiva. Muchas veces, la parte más angustiosa de tener una primera cita es tratar de tener una conversación atractiva con alguien que apenas se comienza a conocer. Afortunadamente, los psicólogos han descubierto algunas claves para conversaciones de citas. Los estudios demuestran que, si vas a una cita, las mujeres tienden a calificar mal los cumplidos y los intentos fallidos de hacer humor. Se sienten más atraídas por temas de conversación que muestren que sus interlocutores son curiosos, inteligentes y cultos. Si no sabes cómo conseguir este efecto, el profesor de psicología de la Universidad de Northwestern, Mr. Dan Adams, estudió lo que se necesita para conocer realmente a alguien. Él creó una lista de preguntas garantizadas para ayudarte a entender a las personas en un nivel más profundo. Aquí algunas de esas preguntas para usar en una primera cita. ¿A quién invitarías a una cena? ¿Cuál es tu recuerdo más preciado? ¿Cómo sería un día perfecto para ti? Además, la clave para una conversación exitosa en cualquier contexto, pero especialmente cuando estás tratando de sorprender a alguien, es la reciprocidad. Cuando alguien comparte algo sobre ellos mismos o hace una pregunta, siempre responde compartiendo una historia similar o haciendo la misma pregunta. Es educado y mantiene la conversación a niveles iguales. Sé interesante. La clave para ser interesante es estar interesado. Todos disfrutan hablar de ellos mismos. Por esta razón, para dar la sensación de ser una persona interesante, lo primero es interesarte por los demás. Pregúntale a tu cita sobre ella. ¿Qué es lo que hace? ¿A qué se dedica? En primera, permite continuar con el diálogo y a su vez hace que la otra persona también se interese por ti. No solo es importante estar interesado en tu cita, también debes mostrar interés en los temas que surjan. La curiosidad para el cerebro femenino es emocionante. Alguien curioso muestra su innata inteligencia y entusiasmo por la vida. Tu cita estará encantada de abundar sobre un tema que le guste y verá que, además, eres una persona curiosa. Esto es todo lo que tenemos que decir hoy por hoy acerca de qué decir y de qué platicar en una primera cita. Espero que lo tomen en cuenta para que tengan mucha suerte en el amor. Muchas gracias por su atención y les recuerdo darle like al video, suscribirse al canal, tocar la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire y al renglón de Únete, púlselo para unirse a nuestra comunidad. Muchas gracias.